última estructura del América, después de que te fuiste tú, ¿qué hizo el Piojo Herrera? Contrató a su propio jefe. Por eso. No nos te, movió el tapete a ti. Y no, contrató. No, no, no. Ah, por favor. Esa es una teoría que traes tú para generar rating. A ver, tú no lo sabes, Ricardo. Esa es una teoría que traes tú para generar polémica y rating. Desde Tijuana, la operación está, Tijuana. Está funcionando, ¿eh? Porque hemos levantado el rating. Se cocinó tu salida del América desde Tijuana. Por favor, se negoció eso. A ver, explícale, no seas a la gente. Inocente. A ver, explícale a la gente lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo, simplemente, y tú lo sabes muy bien, Ricardo, es que Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa, ya. Perdóname, ¿me dijiste estúpido? Oíste, sí, al aire, lo repito. Con todas las palabras, sí. ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Entonces, ¿por qué le dices estúpido a un jugador? No, a mí no me dijiste estúpido, yo no te ofendí a ti. Yo dije una hipótesis. No, ¿hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista, una investigación periodística. ¿Por qué me dices estúpido? Porque es lo que eres. Estoy de acuerdo. O me ofreces una disculpa o no tengo problemas. No te ofrezco nada, los problemas que quieras. Ah, bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos. A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido. Y te lo repito. Aquí nos hacen televisión. Te lo repito. Vamos a la pausa.